Well, Morrison, John Bonham, Bon Scott, Randy Rhodes, John Entwistle. I mean, there's a great band in heaven. And speaking of heaven, I actually wrote the song Halloween in Heaven for Dimebag Darrell. And so that song is about all dead rock stars. And I didn't want to mention his name because I didn't want it to appear that Typo Negative or Peter was exploiting Darrell, because he was a very close friend with the band, and he was actually one of Kenny's best friends. And you know, like when you don't see somebody for months at a time, it's hard to believe that you're never going to see them again, you know. And it still hasn't sunk in, you know. Maybe that's some kind of defense mechanism, you know, because the older I get, the older my friends get, the more people, you know, it seems like I'm going to a funeral like once every 3 months. That's why I'm like always dressed for it. Because you never know who's going to drop dead next. I hope it's me. La muerte del cantante, bajista y líder de la banda, Peter Steele, debido a un ataque cardíaco en la ciudad de Nueva York. Por lo que, para conocer más de ellos, hoy junto a Nathan Manson te traemos 13 curiosidades sobre Typo Negative. Esperamos de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. En el arte del CD, Dead Again, el séptimo y último álbum de la banda Type of Negative, se puede observar una enorme cantidad de referencias tanto a la muerte como a la familia real rusa. En la portada se puede observar una fotografía del ocultista y monje Gregory Rasputin, y a la vez, en la contraportada, una imagen de las duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia. Curiosidad número 2. En el DVD Symphony of the Devil se incluye una entrevista en la que Steele menciona brevemente su encarcelamiento en la isla Rikers y en el pabellón psiquiátrico de King County Hospital. En ambas ocasiones aparentemente por su consumo abusivo de sustancias y posesiones de drogas, por lo que también estuvo un tiempo en libertad condicional, para luego comenzar una terapia de desintoxicación. Esta situación y suceso se incorporaron en la canción Tripping a Blind Man. Curiosidad número 3. Steele apareció como página principal en la revista Players Desnudo en el año 1995, luego de un tiempo, después de descubrir a través del guitarrista Kenny Heggie que solo un estimado del 23% de los suscriptores de dicha revista eran de sexo femenino. Steele lamentó la decisión y posteriormente lo hizo saber en Life is Killing Me con la canción I Like Girls. Curiosidad número 4. En el quinto álbum de la banda, titulado World Coming Down, se incluye como última pista un medley en el que la banda recrea tres canciones de los Beatles. También, Pyretta Blaze, nombre de una de las canciones del disco, es el título que años más tarde se le daría a una novela del escritor colombiano Ricardo Abdala. Esta novela estaría inspirada en la canción. Curiosidad número 5. Para el álbum The Origin of the Feces, la banda se gastó en vodka y demás bebidas alcohólicas la mayor parte del dinero que la discográfica Roadrunner Records les había dado para financiar la grabación de un disco en vivo, por lo que volvieron a regrabar las canciones de su primer álbum añadiéndole sonidos de público y fans gritando, los cuales eran interpretados por amigos de la agrupación. Hasta añadieron una fingida amenaza de bomba que detuvo el concierto incluso. Todo esto tratando de que la discográfica no notara lo que se hizo, pero igualmente lo notaron. Aún así, el sello decidió sacar el disco a la venta. Curiosidad número 6. Josh Silver, además de ser el teclista de la banda, también fue productor de la agrupación desde su fundación hasta su separación, otorgándole a la banda ese sonido distorsionado en sus álbumes, los comentarios y chistes autodespectivos al principio y al final de cada uno de sus discos. Josh fue músico invitado de Ozzy Osbourne en su sencillo Pictures of the Matchstick Men, de 1997. Luego de la muerte de Peter, Josh se retiró del mundo musical para convertirse en paramédico, trabajo que se cree ejerce hasta la actualidad. Curiosidad número 7. Antes de Typo Negative, Josh y Peter formaron la banda de rock Fallout en 1979, con la cual produjeron solo un demo de dos canciones en 1981, el cual gozó de un éxito modesto en la radio de su escuela. Luego de esto, Josh y Peter separarían sus caminos por los siguientes 8 años. Peter y el baterista Louis Vitoux fundaron la banda Carnivore, mientras que Josh y el guitarrista John Campos formaron Original Sin. No es sino hasta 1990 cuando Peter y Josh vuelven a encontrarse y Josh le pide a Peter unirse a su nueva banda Repulsion, la cual pronto cambiaría de nombre a Sub-Zero, pero debido a problemas legales con otra banda que compartía el mismo nombre, y también para no arruinar el significado del tatuaje que cada uno de ellos ya se había hecho con el logo que habían escogido, pasaron a llamarse Typo Negative. Curiosidad número 8. El álbum debut de Typo Negative originalmente se tituló None More Negative, pero luego se cambió el nombre por Slow Deep and Hard, lo que traducido al español significa lento, profundo y duro. El disco es un álbum semi-autobiográfico basado en una relación en la cual el vocalista y bajista Peter Steele estuvo implicado. La portada de este álbum muestra una imagen borrosa de penetración sexual, la cual, según palabras de Peter Steele, es un primer plano de un pene entrando en una vagina.
Este Peter era un turbio, loco. Curiosidad número 9. Las canciones del álbum The Origin of the Faces son las mismas que las de su álbum debut Slow, Deep and Hard, solo que muchos de los títulos de las canciones fueron modificados. Por ejemplo, Gravitational Constant pasó a llamarse Gravity, Prelude to Agony pasa a llamarse Pain, y Zero Tolerance se llamó Kill You Tonight, además de que el título del álbum es un juego de palabras y una referencia al libro El Origen de las Especies de Charles Darwin. Curiosidad número 10. El álbum The Origin of the Faces incluye un cover de la canción Paranoid de Black Sabbath, la cual también contiene el riff principal de la canción Iron Man, también de Sabbath, además del clásico Hey Joe de Billy Roberts, popularizado por Jimi Hendrix, el cual fue adaptado por Peter Steele como Hey Pete. Por otra parte, el tema Kill You Tonight incluye una parte en piano tomada de la célebre canción A Day in the Life de los Beatles. La portada de este álbum incluye un primer plano del ano del vocalista Peter Steele. Sí, flaco, lo que ves ahí es el culo del cantante. Igualmente, esta imagen fue cambiada para la reedición del álbum 2 años después, a una versión verde y negra de la pintura de Michael Wilmot, titulada La Danza de la Muerte. Curiosidad número 11. Peter Steele comenzó a tomar clases de guitarra a los 12 años, y 6 meses más tarde pasó a tocar el bajo. Desde los 17 años, Peter fue cantante cuando ya tenía una voz característicamente grave, pero aún así dijo en varias entrevistas que nunca ha tomado clases de canto y que está orgulloso de hasta dónde ha llegado. En 1986, Steele escribió las letras de varias canciones del segundo álbum de la banda de hardcore punk Agnostic Front, llamado Cause for Alarm. Curiosidad número 12. El álbum Bloody Kisses fue el último disco en tener como baterista a Sal Abruscato, e incluye un cover de Summer Breeze, originalmente de Seals and Crofts. Este fue el primer álbum de Roadrunner Records en convertirse en disco de platino, dejando a canciones como Christian Woman o Black Number One como auténticos clásicos de la música gótica. Christian Woman habla acerca de una mujer cristiana que llega a masturbarse pensando en Dios, y Black Number One proyecta Kenny Haike, guitarrista y segundo vocalista de la banda, también es el guitarrista y vocalista de la banda de heavy metal Seventh Void. En 1989, Kenny fue invitado a unirse a Type O Negative después de que el ex guitarrista de Carnivore declinara su invitación. Kenny era un amigo de la infancia del resto de la banda, ya que él, Josh y Peter habían crecido todos en el mismo vecindario. Haike se consideraba el más callado de Type O Negative, tomando a menudo un segundo plano detrás de los otros miembros en las entrevistas. Además, dirigió el video de Everything Dies para el álbum World Coming Down de Type O Negative, y afirma que dejó completamente las drogas desde el álbum October Rust en 1996. Y bueno, gente, así termina el video de hoy. Le mando un saludo a Josefina Guitar, quien aportó la idea para este video, y le agradezco mucho a Nathan Manson por participar en él. Ya saben que si el video les gustó, le agradeceríamos mucho que lo compartan y que se suscriban para recibir más videos como este. Abajo en la descripción te dejo el link al canal de Nathan. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.